MoMA. Los hoteleros confían en nosotros. Molt bon vespre i benvinguts a Monturístic, el programa que analitza cada setmana la situació de la primera indústria de les Illes Balears, el turisme. Avui xerrarem de molt de temes, però sobretot de Palma com a destí turístic. I precisament per tractar aquest tema tindrem en el nostre plató a tres convidats d'excepció. Álvaro Gijón, tinent de Batla de Turisme de l'Ajuntament de Palma, Diego Buades, director comercial de HM Hotels i Iguala Hotels i el president de la nova Associació de Restauració de Mallorca, Alfonso Robledo. Però abans de tot això, anem a conèixer les principals notícies de la setmana. Sumaris i endavant. A Monturístic d'avui parlarem de... Una turista noruega celebra 100 anys en el seu hotel preferit de Mallorca, illa que ha visitat sempre seguit des de fa més de 40 anys. Això és alta fidelitat. La website d'un hotel avui en dia ha d'estar adaptada a tots els dispositius tecnològics que empren els visitants, perquè moltes de vegades ja no se consulta des d'un ordinador. El Marroc cerca que empreses turístiques de Balears s'interessin per invertir en aquest país, que vol arribar a rebre 20 milions de turistes a l'any a finals d'aquesta dècada. Els hotels de categories superiors estan desembarcats de la platja de Palma i això en millorarà la imatge turística. Pel maig obri el primer, i també abordam l'evolució turística que està vivint actualment la capital balear com a destí de City Breaks. Palma està de moda i explicam per què. El turisme de Balears no és només xifres, negoci i feina. És tot això, però també és sensacions i experiències. En definitiva, moments irrepetibles. I és que per molts dels turistes que ens visiten hi ha un vincle especial i profund amb les nostres illes que fins i tot, en qualque cas, no minva mai, maldament passin 100 anys. El turisme de Balears, deixant a part xifres, negoci i feina, també deixa moments irrepetibles. Per molts de turistes hi ha un vincle amb les illes molt profund i en certs casos no minva mai, maldament passin 100 anys. L'any 1971 va ser el primer en què Maria Williamson va trepitjar Mallorca. Des de llavors l'ha visitada 70 vegades, més d'un pic a l'any. Aquesta ciutadana noruega ha triat l'illa i més concretament l'hotel on s'estatja sempre des de 1992 com el lloc ideal per fer anys. Això no suposaria cap novetat si no fos perquè aquesta enamorada de Mallorca compleix en 2015 100 anys. L'hotel Viva Palma Nova, Antespa i el tour operador Vila Tours s'han posat d'acord per oferir a Maria Williamson una festa sorpresa en revoltada dels seus amics. Una fidelitat com aquesta fa recordar allò que les nostres illes suposen per molts de ciutadans europeus, inclús en l'hivern, l'època de l'any més dura dels països com Noruega. Molt d'anys, Maria. Idò, molt d'anys, Maria. Canviem de tema i parlem ara que les empreses turístiques de Balears s'interessen de cada vegada més a invertir en el Marroc. Les principals cadenes hoteleres, amb seu aquí a les Illes, ja tenen presència en aquest país i cada dia hi ha més companyies que hi volen obrir o bé una delegació o estrenar-hi un negoci. Les empreses turístiques de Balears s'interessen cada vegada més per invertir en el Marroc. Les principals cadenes hoteleres amb seu a les illes ja tenen presència en aquest país de tan a prop i cada dia són més les companyies que volen obrir-hi una delegació o estrenar-hi un negoci. El Marroc va aconseguir a començament d'aquesta dècada el seu objectiu de rebre 10 milions de turistes cada any. Ara vol duplicar aquesta xifra. I per arribar en els 20 milions de visitants, el Marroc considera molt important aconseguir que les empreses espanyoles, i en especial les de Balears, incrementin la presència allà. Les entitats financeres estan fent una feina important de contactar amb les empreses de les illes que poden tenir interessos futurs en el Marroc. Hay que saber que en Marruecos hay 800 empresas españolas instaladas, ¿vale? Hay 20.000 pymes y empresas españolas que exportan hacia Marruecos y de hecho en 2012 Marruecos y España se ha convertido en el primer socio comercial de Marruecos. Els 3.500 quilòmetres de costa que té, la diversitat de paisatge que va des de les platges fins a la muntanya o el desert, o una experiència interessant per mort d'una cultura diferent, són els principals reclams del país magrebí.
Parlem ara de noves tecnologies, i és que la web que ha de tenir avui en dia un hotel o una cadena hotelera no té res a veure amb la que tenien fa uns anys. Ja no se tracta només d'oferir un poc d'informació, com per exemple la informació que surt a una targeta professional o a un fulletó breu on s'expliquen només les característiques i els servicis. Tot això ara mateix ja és passat. La website que un hotel o una cadena hotelera ha de tenir avui en dia no té res a veure amb la de fa uns anys. Ja no se tracta d'oferir un poc més d'informació que la que dona una targeta professional o un fulletó petit, explicant les característiques i els servicis que hi ha. Això ja és el passat. La website d'una empresa hotelera ha d'adaptar-se actualment a recursos com els smartphones o les tabletes. És a dir, ha d'estar pensada per poder usar tot això a diferents plataformes. A més, els servicis que ofereixen a cada plataforma han d'estar adaptats a les seves característiques, perquè probablement amb un ordenador de taula l'usuari voldrà veure fotografies bones del lloc, però amb un telèfon mòbil, en canvi, preferirà poder reservar-hi l'hotel o descobrir on és. És molt important que la pàgina web sàpiga captant el públic com, pues, què te puc oferir? Primer, la garantia que estàs a la meva web. Tranquil·litat que estàs amb nosaltres i que te podem oferir el millor preu. I que, a més, per el fet de reservar amb nosaltres, te donem una sèrie d'avantatges. Si tenim en compte aquestes coses, crec que l'usuari cada vegada més s'ha de cantar per reservar a través de la pàgina web. El més important és saber captar el públic i per això s'ha de fer una feina constant per mantenir la web actualitzada tant en referència en els continguts com en referència en els recursos tècnics. La ciència sempre avança i el turisme amb ella. S'han demanat qualque vegada quants projectes d'hotels de categoria superior hi ha en marxa ara mateix a la platja de Palma. Idò, no s'ho demanin més. Món Turístic n'ha fet un recompte i ha xerrat amb sos protagonistes d'aquestes iniciatives. Quants de projectes d'hotels de categoria superior hi ha en marxa actualment a la platja de Palma? Món Turístic els ha comptat i ha xerrat amb els protagonistes d'aquestes iniciatives. A la platja de Palma hi ha molts d'hotels, però des de 1975 no n'hi ha cap de 5 estrelles. Això és a punt de canviar. Des de l'any passat augmenten els projectes de reforma per pujar els hotels a 4 estrelles superior i la novetat d'enguany és que tornen els de categoria superior. Però quants en tenim de cada? I sobretot, quan estaran llets? En principi, de 4 estrelles superior, que estiguin fent en aquest moment reformes integrals, vull dir, de dalt a bany, en tenim 7, que pujaran d'aquesta categoria de 4 estrelles superior. Però ja de l'any passat en teníem 7 més, o sigui que ara anirem a una dotzena i mitja de 4 estrelles categoria superior, que s'intervint entre 4 i 5, i de projectes de 5 estrelles hi ha un de confirmat, que és l'Hotel Garonda. L'Hotel Garonda va ser precisament l'establiment de 5 estrelles de la platja de Palma fins a meitat dels anys 70. Ara està passant per un procés profund de reforma i a principis de maig tornarà a obrir amb la màxima esplendor. Nosaltres vàrem avaluar molt bé i vàrem dir en lloc de ser un 4 estrelles superior farem l'esforç i realment apostarem per 5. I bé, nosaltres estem molt contents d'haver donat aquesta passa i segurament de ser els primers, perquè l'any 2015, que estem ara, serem els únics 5 estrelles de Playa de Palma. Però el regnat del Garonda durarà poc i Potels té dos projectes a la mateixa zona. A més, n'hi ha una altra en marxa a segona línia i una coneguda cadena hotelera també valora en aquests moments obrir un 5 estrelles a Playa de Palma. Venim amb un projecte molt ambiciós. Nosaltres tenim un 4 estrelles superior de 380-390 habitacions i un 5 estrelles de 200-210 habitacions programat. La inversió és alta, rondarà els 80 milions d'euros. La platja de Palma, una zona turística freqüentment acusada els darrers anys de madura i obsoleta, està canviant de pressa i amb molta força. Ara tan sols serà necessari millorar-ne els servicis i superar els problemes de seguretat ciutadana, diuen els hotelers. I fins aquí les principals notícies turístiques de la setmana. Arriba ara el moment de conèixer i presentar, de la mà de Manolo Molina, els convidats que tenim avui a la tertúlia de Món Turístic. Manolo, endavant. Gràcies, Beatriz, per la informació que ens has duit aquesta setmana. Efectivament, en el nostre plató d'avui comptam
amb la participació de representants importants del sector turístic de Palma, tant de la part pública com de la privada, que ens ajudaran a descobrir totes les claus de l'evolució que està vivint la capital balear, que cada vegada és més considerada com una quinta illa. Per xerrar de tot això, tenim en el nostre plató la presència d'Álvaro Gijón, tinent de Balla de Turisme de l'Ajuntament de Palma. Bona nit, Álvaro. Hola, molt bona nit. Benvingut a Monturístic. Gràcies. També som nosaltres, Alfonso Robledo, que és president de la recentment creada Associació de Restauració de Mallorca. Bona nit, Alfonso. Bona nit. Benvingut també a Monturístic, per primera vegada a un plató de televisió, no? Sí, la primera. Esperem que tinguis una bona experiència. Gràcies. Finalment tenim amb nosaltres Diego Guades, que és director comercial d'HM Hotels, Igual Hotels. Bona nit, Diego. Bona nit. També debutant en un plató de televisió. Gràcies a tots tres per la vostra participació en el nostre programa, que jo m'agradaria començar comentant precisament aquesta darrera notícia que hem vist a l'informatiu damunt la platja de Palma i l'evolució en quant a categoria que està visquent actualment. Álvaro, quina és la teva visió? Bueno, la verdad es que todo el trabajo que hemos ido desarrollando durante estos últimos años se está traduciendo en estas inversiones que se están realizando, y eso ha sido posible fundamentalmente por dos aspectos. Uno, la seguridad jurídica que ha demostrado la Administración a la hora de una nueva ley de turismo, un decreto especial de Playa de Palma, para garantizar a los empresarios que podían hacer esas inversiones, y luego la capacidad de los empresarios de invertir y de confiar en el destino, que está dándole la vuelta a un destino que durante 60 años ha sido pionero a nivel mundial, y que ahora queremos que siga otros 60 años con mejores categorías de hoteles, con una mayor calidad, y creo que la colaboración público-privada está funcionando muy bien. Empresarios que además tenemos esta noche aquí, sí. una buena representación por parte de restauración y parte hotelera. ¿Cuál es vuestra visión? Para nuestro sector, la restauración pues es importantísimo todo lo que es la mejora de mejorar la calidad de la Playa Palma, pues es, para nuestro sector es fantástico. El que se abran tres hoteles de 5 estrellas, pues no te digo más, y que haya 8 hoteles de 4 superior, 8 hoteles más la mejora, pues es muy importante para nuestro sector, porque va mejor cliente, mejor turista y mucho mejor. Diego, desde el punto de vista hotelero, hemos visto en el reportaje una clara apuesta de inversión, ¿verdad? Bueno. Vosotros además tenéis una gran representación, yo diría que sois la cadena hotelera con más camas en Palma, ¿no? Eso creo, ronda unas 800 habitaciones, que viene a ser el 50% de nuestra compañía. En este sentido, nosotros aplaudimos la iniciativa de la reforma, de las reformas y de la mejora de Playa de Palma, y de hecho nos hemos apuntado a esta tendencia, pues con subiendo 2 hoteles de categoría. Uno de ellos es el HM Tropical, y ahora estamos haciendo una reforma integral del Ambos Mundos y lo estamos transformando en el HM Balanguera Beach, y mejorando las instalaciones. Estamos viendo, Alfonso, una clara apuesta por parte de la iniciativa privada en cuanto a hoteles. Siempre se habla de los hoteles, ¿no? Muchas veces se dice, siempre se habla de los hoteles, pero en este caso, evidentemente, no podemos tener aquí una representación de todas las empresas restantes, pero la restauración sí es una pata importante, muy ¿verdad? Importante. ¿Cómo están viviendo los restaurantes esa evolución? ¿Se está trabajando también en esa...? Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando con la ley turística, el reglamento que sale ahora, si todo va bien, el mes que viene. Estamos trabajando en un tema gold de calidad de los negocios, es de que los restaurantes realmente, los bares, cafeterías que hagan bien las cosas, pues ponerle un sello gold para decir a los turistas que aconsejar estos sitios gold, ¿no? Que es mejorar la calidad. Álvaro, ¿se sigue esa línea de inversión en otros sectores, no solo hotelero, restauración? ¿Cuál es? Sí, lo que pasa es que así como desde la Administración ha sido más sencillo el incentivar a los hoteleros, porque bueno, pues se ha intentado el que pudieran facilitar esas inversiones, pues creciendo en volumen, en algunos casos incluso aumentando alturas. En el caso de los restaurantes es más complicada esa posibilidad que tiene la Administración. Lo que sí que estamos es trabajando conjuntamente para crear una ordenanza específica de estética que permita que los restaurantes, las cafeterías, las terrazas se puedan de alguna manera adecuar a ese cambio que están produciendo los hoteles. Y eso se tiene que hacer
pues con tranquilidad, permitiendo y facilitando que los empresarios puedan hacer sus inversiones y continuar en esta misma línea, que es lo que creemos que está funcionando. De restauración estamos trabajando en ello con vosotros. Yo creo que también el comercio tiene que meterse más, ¿no? Souvenirs. Sí, la verdad es que el tema de souvenir en el tema del comercio también es importante. Todo tiene que ir unido, si no. Ara continuarem xerrant damunt això. Ara ens prenem una petita pausa per anar a publicitat i tornem. Los hoteleros confían en nosotros. En CaixaBank sabemos que España es uno de los líderes turísticos a nivel mundial. Para ello, en CaixaBank contamos con un equipo de profesionales especializados que dan servicio al sector en todo el territorio nacional. Porque la especialización nos hace líderes. MoMA. Los hoteleros confían en nosotros. I després d'aquesta petita pausa publicitària, Monturístic, continuem amb el programa. Un programa, el d'avui, que hem volgut dedicar a un tema de màxima actualitat, l'evolució turística que viu actualment Palma com a destí de City Breaks. Ara en Beatriz ens donarà més detalls sobre aquesta qüestió. Moltes gràcies, Manolo. Fins ara, la capital balear tenia una certa oferta hotelera i era un dels llocs més visitats pels turistes durant les seves vacacions. Però, malgrat això, Palma no havia estat mai tan de moda com està en aquests moments. Ara, Palma s'ha convertit en un digne competidor de ciutats com, per exemple, Bilbao, ciutats que reben quantitats enormes de turistes cada any interessats en la seva cultura, la seva gastronomia o que simplement la consideren un bon lloc per passar uns dies de descans i de desconnexió. Una oferta que fins ara Palma, malgrat tots els seus atractius, que en té i molts, no havia oferit. El manco d'una manera significativa. Però la crisi, els avanços tecnològics i, sobretot, un port que tenim i que visiten cada vegada més els creuers han fet que la ciutat hagi evolucionat d'una forma molt beneficiosa. I precisament de tot això xerram avui en profunditat. Però en primer lloc anem a veure què en pensen altres veus autoritzades en el següent vídeo. La ciutat de Palma va viure una evolució turística molt important a meitat dels anys 50 i durant els 60. Els veïnats que ho varen viure encara es recorden de l'ambient de Gomila i d'hotels emblemàtics de l'època com l'Alzina, el Mediterrània, el Bahia Palace o el Regent. Després varen créixer Cala Major, Serenal, Magaluf i d'altres zones i la capital va passar a un segon pla durant moltes dècades. Ara tot això està canviant. Palma és una ciutat monumental. Es una ciudad que ofrece muchos atractivos para el turista, tanto en verano como en invierno, y de hecho los que están en los pueblos, en las zonas turísticas de playa, vienen al menos un día a la semana a Palma. Pero teníamos un problema, nos encontramos que los sábados y domingos, cuando vienen los grupos, estaba todo cerrado. Y claro, es un atractivo que se pierden, pero gracias a los cruceros, que vienen muchos en fin de semana, se han dado cuenta de que conviene tener abierto. A principis d'aquest segle varen començar a arribar de cada vegada més creuers, fins i tot qualcun d'ells sortien des del port. Palma va deixar de ser, pel turisme, el lloc que se podia visitar els dies d'estiu que feia mal temps i no se podia anar a la platja. Hasta hace unos años Palma era la oferta complementaria del destino Mallorca, en el sentido de que era como un atractivo más que se visitaba los días de mal tiempo o dentro de las actividades que había, pues era como un atractivo más para visitar un día, ¿no? Y de ahí nosotros lo veníamos reivindicando desde la Asociación Hotelera de Palma, veníamos reivindicando Palma como la quinta isla, ¿no? Como el quinto destino, por decirlo de alguna manera, que se pusiera en marcha, pues hemos conseguido que Palma en estos momentos sea un destino urbano. Efectivamente, desde hace dos años Palma está viviendo una clara evolución como destinación de City Break, i tota la indústria turística s'està adaptant a la nova realitat i té els ulls posats en la ciutat.
Yo creo que es muy positivo la aparición de estos nuevos jugadores en el segmento de boutique. Ayuda mucho a romper la estacionalidad, ayuda mucho a situar a lo que es la ciudad de Palma como destino de City Break. Y eso es sumamente positivo. Esto junto con la oferta complementaria, que yo creo que era en el pasado la asignatura pendiente, pero la aparición de nuevos restaurantes, nuevos conceptos, puede ayudar mucho a que Palma se considere un atractivo para el invierno. Y eso es lo que está abogando. Nosotros hemos remodelado completamente el Palace Atenea, hemos remodelado completamente el Victoria y estamos remodelando parcialmente tanto lo que es el Beiber como el Bosque, con lo cual nuestra apuesta por la ciudad de Palma lo vemos clara. Per comprendre el canvi que està experimentant Palma actualment, s'ha de recordar quina impressió oferia abans i, sobretot, quin potencial té pels inversors, pels propis ciutadans i pels visitants. Palma era una ciudad que prácticamente estaba muerta hace muy pocos años. Ahora no, ahora es una ciudad que donde hay terrazas, luego vendrá alguno y dirá que hay demasiadas. Bueno, nunca llueva a gusto de todos. Me gustaría que hubiera más zonas peatonales. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Palma es que es una ciudad tremendamente atractiva para andar. Els hotels boutique que obrin principalment en el centre de la ciutat, les terrasses dels bars i dels restaurants que proliferaren com a conseqüència de la llei antitabac, els horaris comercials més prolongats, la conversió en passeig sense cotxes dels carrers com Fàbrica o Blancarna, l'estan convertint en un lloc atractiu per visitants tot l'any. En el nostre sector les coses també s'estan poniendo mucho mejor. Cada vez hay más gente que aposta por la calidad, que crean espacios mejores, con cuidando más los detalles y preocupados más por la oferta que ofrecen, tanto en comida como en bebida, como en el ambiente que crean, como en la calidad del servicio. Palma está cambiando, se está convirtiendo en una zona turística muy bien valorada. Virtualmente, es la quinta illa de Balears. I ara sí, després d'aquesta petita introducció, arriba el moment d'analitzar en profunditat l'evolució turística de Palma i ho fem amb la tertúlia de Món Turístic. Manolo, endavant. Gràcies, Beatriz. Entrant ja de ple en el debat de Món Turístic d'avui. I en primer lloc, voldria que entre tots els que estem avui en el nostre plató aclarim què està passant i com hem arribat en aquest punt d'una manera quasi inesperada. Quin considerau vosaltres, estimats convidats, que ha estat detonant per arribar en aquest punt, Álvaro? Bueno, yo creo que las cosas nunca vienen por casualidad y vuelve otra vez, como antes comentábamos en el tema de Playa de Palma, pues al final es un equilibrio entre lo que han hecho las empresas que se dedican a esto, lo que ha permitido que la administración se centre por primera vez en algo que era accesorio durante estos últimos años, y es que Palma para nosotros no era un destino turístico. Desde la administración, al menos desde en la que yo estoy, que es el ayuntamiento, pues no veíamos el turismo como una prioridad porque ya nos contentábamos con Playa de Palma y la ciudad, la verdad es que no la habíamos trabajado en ese sentido. El hecho de que se haya creado una fundación de turismo en la cual están presentes pues los principales empresarios del mundo turístico, no solo en Baleares, sino a nivel nacional e internacional, ha permitido que focalicemos y que nos concentremos en un tema que para nosotros es prioritario. Y luego hay detalles pequeños, que sin ellos posiblemente, antes lo hablaba Pedro Iriondo, el hecho de que se abran los comercios los domingos es fundamental para que haya un destino de City Break. Si queremos que los turistas vengan jueves, viernes, sábado y domingo, y las tiendas están cerradas los sábados por la tarde y los domingos, pues si las tiendas no abren, las cafeterías no abren y los restaurantes no abren. Y al final, pues todo eso condiciona. Si queremos que vengan, y además les estamos diciendo que vengan porque tenemos una climatología muy favorable durante todo el año, y luego resulta que las terrazas no se permiten, como había pasado durante muchos años, que les poníamos desde la administración muchísimas pegas a las terrazas para que se pusieran en marcha, pues evidentemente le va restando. Y luego ahí, yo insisto, dar las gracias y el atrevimiento a empresarios que han invertido en hoteles boutique, que era algo impensable en Palma hace unos años, y que lo han hecho muchos de ellos en plena crisis. Han reconvertido edificios antiguos en el casco histórico, muchos de ellos en zonas que de difícil acceso a priori para el coche, pero que sin embargo están encantados porque el peatón, o sea, el turista es lo que está buscando. Uh-huh. Entonces, al final ha sido una conjunción de todos y yo creo que por primera vez podemos ya empezar a hablar de que Palma es un destino urbano de verdad. Uh-huh.
Alfonso, ¿cuál es el detonante o los detonantes? Porque preguntábamos uno, pero Álvaro nos ha dado ahí un... Álvaro ha dicho todo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la Fundación 365 ha hecho un trabajo... Primero, ha sido una idea fantástica, os doy la enhorabuena. Ha hecho un trabajo fantástico y que todavía nos quedan ver los resultados, porque ha sido... Yo no me esperaba que fuera tan pronto el resultado del 365, pero la verdad que es una fundación... que ha sido muy importante para la ciudad. La apertura de las terrazas, importantísimo, se ha dado vida a Palma. Palma estaba muerto, la terraza hay color, hay vida en la calle. La apertura de los domingos, fundamental. O sea, los domingos teníamos un problema gravísimo. Yo me acuerdo que me fui a una reunión con los cruceros que nos comentaban, nos hablaban del problema. Bueno, querían explicarnos la opinión de que tenían el crucerista, ¿no? Uh-huh. Y los cruceros nos comentaban de que se quejaban, el 60% de los cruceristas se quejaban al barco, a la empresa, de que Palma estaba cerrado los domingos. Cerrado. Un problema bastante grave. No solo cerrado, porque hay un detalle muy importante, no solo cerrado. Recibimos 1.600.000 turistas de cruceros, de los cuales muchos de ellos venían en domingo, y curiosamente el domingo teníamos cerrado el Castillo de Bilber, que es una de las atracciones principales. Y lo teníamos cerrado. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el ayuntamiento no le daba. Vamos a hablar de comercio precisamente en uno de los vídeos, pero yo quería antes terminar esta ronda sobre cuál es el detonante que identificáis como clave para este punto, Diego. Bueno, yo creo que no solo hay un detonante, no podemos imputarlo todo a... Son un conjunto de cosas. Para mí hay un tema básico que son las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías ha habido una flexibilidad en la reserva de vuelos, en la reserva de hoteles, en la reserva de coches. Nos damos cuenta que el cliente que viene a Palma es un cliente muchísimo más individual que el que viene a Playa de Palma. El cliente de Playa de Palma viene con un paquete preparado, viene con un régimen de media pensión, y en cambio el cliente que viene y una estancia más larga, de 6-7 días. El cliente que viene a Palma es un cliente que monta su viaje. Y normalmente está una estancia más corta, pero reserva su viaje en muy poco tiempo. Desde su casa en 1 o 2 horas puede haber reservado. El papel de las nuevas tecnologías... Para mí es fundamental. Ha sido clave. Sí. Profundizaremos en ese tema a continuación. Aturam un moment a tertuli perquè volem mostrar algunes opinions sobre l'evolució que està vivint tant a la ciutat com a la platja de Palma. Jo penso que avui en dia, a Palma Ciutat, com a producte alternatiu de valor, hi ha una proposta cada cop més i més i més interessant de producte que aporta precisament tots els elements per intentar captar aquell segment de client que està cercant coses diferents. Tenemos casos de éxito, como es el de Magaluf, donde tanto se ha puesto de acuerdo la parte privada con la pública, y yo creo que es un caso de éxito que se podría reflejar en la playa de Palma, seguir exactamente el mismo modelo. Pero está claro que sin las dos partes, la privada con la pública, no se puede llevar a la realidad este proyecto. Estamos viendo, efectivamente, como decías, Diego, una clara importancia de la tecnología que se puede aplicar a cualquiera de las opiniones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí. Siguiendo con lo que estaba diciendo, antes, cuando un cliente quería venir a Palma o a Mallorca, tenía que comprar un paquete. Este paquete le obligaba normalmente a 7 días, como mínimo. Hoy el cliente puede decir venir un city break, 3 días. Alquila, y a lo mejor la motivación es la misma que el que viene a Playa de Palma. Quiere disfrutar de la playa y del mar, pero tienes la posibilidad de coger su coche, irse un día al tren, otro día a Valldemossa, otro día a Sóller, luego regresa a Palma, se ducha y se va a cenar y disfruta de la isla. Esto se lo ha permitido las nuevas tecnologías, la posibilidad, la flexibilidad en comprar en alquilar un coche, en comprar una estancia y un vuelo. La apertura de los hoteles de ciudad es que están 12 meses abiertos. Efectivamente. Yo añadiría un tema que creo que es importante y que lo hemos detectado en las últimas encuestas que hemos hecho, precisamente la Fundación. Hicimos pues cerca de 10.000 entrevistas personales a turistas en el aeropuerto, y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que aproximadamente un 20%, que es una barbaridad, de la gente tiene Palma como su destino habitual
por tanto no es la primera vez que viene, conoce lo que era en muchos casos Playa de Palma y demás, y ahora quiere conocer otra cosa. Y luego otro dato que nos llamó mucho la atención es que más de un 30% de la gente que elige el destino de Palma, coincidiendo con lo que dice Diego, directamente en internet, venía recomendada por algún amigo o algún familiar o alguien que había estado ya previamente o que vivía, porque tiene la segunda residencia, por tanto también eso tiene una importancia fundamental, porque la gente, cuando les hemos preguntado, el 97% dicen que recomendarían la ciudad de Palma a cualquiera de sus amigos o familiares, y un 93% están dispuestos a volver otra vez. Y eso tiene mucho que ver con la facilidad a la hora de reservar, la conectividad que tenemos, que es fantástica. Os iba a preguntar por eso. Y que se ha incrementado. Sí. Esa conectividad sigue siendo clave para los city breaks. Cuando te reunías con los tour operadores, ¿no? A ofrecerles Palma como, como destino, ¿notan esa mejora en la conectividad o le queda en la memoria esa etapa de los, quizás de los últimos años en el que los vuelos eran casi más complicados que ahora también? Diego. Me preguntas. Sí. Bueno, yo te diré que normalmente el cliente que compra Palma no lo compra a través de un tour operador, porque el tour operador es más inflexible. Por eso te hablo de la flexibilidad. Te has dado la pregunta al cliente directo. Ese cliente directo que captáis directamente, sí, para el hotel, ¿cuál es su percepción? O si lo tenéis en las encuestas, Álvaro, esas que habéis realizado. Sería comprobar respecto internet, ¿no? Nosotros tenemos a esa conectividad. Unos datos que son una barbaridad. Es decir, casi el 60% de los que están viniendo a Palma lo están haciendo directamente comprando en OTAS, sin pasar por un paquete turístico. ¿Qué porcentaje dice? 60%. A mí me sorprendió. Yo, cuando leí, creo que más. Muy alto. Al final, claro, la conectividad es fundamental. Yo tengo que decir que todavía no tenemos el equilibrio, no tenemos el equilibrio perfecto en cuanto a mercados emisores. Por ejemplo, Alemania, pues lo tenemos muy bien gracias a una compañía que es Air Berlin, que está conectando permanentemente y de manera habitual la ciudad de Palma. Este año, este invierno, ha sido muy bueno con SAS, que ha permitido incrementar más del 47% las plazas disponibles para venir desde Estocolmo. Tenemos una asignatura pendiente con el mercado británico, porque yo creo que todavía no la oferta no ha conseguido cuajar así como lo ha hecho en el mercado escandinavo, en el mercado suizo y en el mercado alemán, que eso lo hacen de manera habitual, y necesitamos convencer todavía más a las compañías aéreas, no tanto a los tour operadores, yo estoy de acuerdo con Diego, no tanto a los tour operadores como a las compañías aéreas, de que tienen que poner vuelos. Y tengo que decir que una de las cosas que va a facilitar esto va a ser también la apertura del Palacio de Congresos, porque al final es una rueda. Si la gente hablaremos del Palacio de Congresos si tenemos tiempo. Esos mercados, no sé si vosotros en restauración también manejáis los datos, pero me imagino que como compañía hotelera... Nosotros, obviamente, como compañía hotelera, tenemos... Y en el caso del británico, que para nosotros es el tercer mercado, quiero decirte que... Porque el mercado británico también tiene la posibilidad de venir con compañías como Easyjet, como Ryanair. Y efectivamente luego está el mercado, y el mercado español. Quería hacer, sí, porque el mercado español es un mercado muy importante para nosotros en Palma. Sí, yo, si te parece, profundizamos en el tema del mercado español a continuación del siguiente vídeo. Hemos aturado un momento, pero con ese quines de resonancia está teniendo en el comercio, cuando ya me van aquel cambio turístico, y para otra parte, ¿cómo está progresando el financiamiento de esas reformas y los nuevos proyectos? Aquest darrers anys, pues por lo que es el centro de Palma, ha estat molt positiu. El turisme ha tingut un creixement important. I el que l'ha afavorit molt, sobretot en el turisme un poc de qualitat, han estat els hotels que han fet petits a dins Palma, que això ha duit una gent d'un cert poder adquisitiu. Estamos percibiendo, especialmente en el último año, del último año para acá, un incremento en la demanda de crédito para proyectos, pues, de hostelería y de restauración en lo que es Palma Ciudad, ¿no? Concretamente hemos doblado la producción en este tipo de créditos en el último año. Estábamos viendo el impacto en el comercio, pero también estábamos hablando del impacto del mercado español en la hotelería, en la restauración. No, como te decía,
a raíz de lo que estaba diciendo Álvaro, para nosotros en Palma el mercado más importante es el mercado español y además con bastantes puntos de diferencia. Sin embargo, obviamente el europeo también, pero el mercado español está sobre el 30% de nuestros clientes. Esto es muy importante. Claro, y para nuestros sectores es un turista muy bueno el español, porque le gusta nuestra gastronomía, se mueve mucho. Realmente lo que hablaba antes, lo importante de los hoteles es la apertura de los hoteles que están abiertos 12 meses. Entonces ha sido lo que ha dado color los 12 meses. Ha influido, yo insisto que al final ha sido una mezcla de todo. Ha mejorado de una manera espectacular la gastronomía en la isla, ya no solo en Palma. Es que nosotros estábamos hace escasamente un par de semanas en Berlín y llevamos una muestra desde el gobierno de los jóvenes talentos que hay en gastronomía, y uno se da cuenta que es un cambio radical, y eso también está gustando, porque ahora la gente puede estar probando algo que hace unos años era impensable. Si tú te recuerdas, hace 5 años, lo que es la Palma, la gastronomía, el casco antiguo, no funcionaba, siempre funcionaba fuera, y siempre hablábamos de decir, en todas las ciudades de España lo que funciona es la ciudad, y más la ciudad nuestra, que es precioso el casco antiguo que tenemos. España, la gastronomía, desde luego, siempre ha sido uno de los grandes atractivos, que no lo fuera en Palma, que no fuera en Mallorca, era una asignatura pendiente, ¿no? Fuera, ¿no? Y la verdad que también, que lo hemos comentado, los cruceros, pues cruceros, que han venido mucho crucero y va fenomenal para la gastronomía, nuestros sectores funcionan muy bien. Parece como si antes tuviéramos un complejo respecto a otras ciudades españolas como Barcelona, Madrid o Bilbao. Y yo creo que nuestra ciudad de Palma es una de las ciudades más bonitas del Mediterráneo. Esa frase que se decía, que Palma era para los que estaban en Playa de Palma el día que llovía. Sí, claro. Es decir, se colapsaba Palma ese día. También es importante, y nosotros eso lo pudimos comprobar, y siempre digo, es una anécdota, pero a mí me ha llamado la atención. Cuando nosotros pusimos en marcha la campaña Passion for Palma, que la hicimos en internet con gente absolutamente anónima, ciudadanos normales que subieron sus fotos, y que luego posteriormente los que ganaron, los que tuvieron más seguidores, fueron los modelos de la campaña. A mí me ha llamado la atención que cuando pusimos todas esas vallas por toda la ciudad, curiosamente, ninguna de ellas, a diferencia de lo que nos pasa cuando el ayuntamiento ponía alguna cosa de estas, que siempre hay grafitis y hay pintadas y tal, en estas la gente las respetó. Y yo creo que una de las cosas que ha cambiado es que la gente empieza a pensar que efectivamente tenemos un sitio del cual podemos estar orgullosos y podemos explicar y podemos convencer para que la gente venga. Que se contrapone justo con lo que decía Diego, ¿no? De ese quizás ese complejo, Alfonso, ¿no? que había antes en cuanto al destino. Sí. Yo lo que también quería comentar es que, ahora tenemos que los cruceros van a dos manzanas. O sea, realmente están en la catedral y los tenemos todos concentrados en una zona muy concreta. Creo que tenemos un trabajo ahí, que estamos trabajando. Hay que mirar los flujos de moverlos a un kilómetro más, porque un kilómetro más, no solo un kilómetro más, sino hablar de venderle por Tichol como una ruta de pescado, de marisco, Génova como gastronomía mallorquina. Podemos abrirlo, lo que a un kilómetro que lo abramos, nos vamos a La Lonja, Santa Catalina. Desde luego vamos a intentar profundizar también en eso, porque el tiempo vuela y encara nos queda un altre vídeo amb testimonis en aquest cas de professionals que per mort de la seva activitat estan en contacte directe amb el visitant de la ciutat. Veiem què pensen. Ara Palma està adquirint més protagonisme, vull dir, la gent ve només per visitar Palma, no com Palma ja ha deixat de ser un complement. I francament, ja l'any passat ja ho vam notar, que hi ha molta gent de turisme, diguem, de urbà. Restaurants, les terrasses, les tendes, és una ciutat viva, una ciutat que val la pena. Jo crec que Palma té l'èxit assegurat i està en una posició de poder decidir incrementar-hi la qualitat. I aquesta gent, clar, se mou dins el que és la ciutat, la vol descobrir a nivell de restauració, cerca, no sempre el més típic. I tot això ajuda a donar un dinamisme increïble a la ciutat. Malauradament, l'oferta cultural, degut a les retallades, ha minvat.
Alfonso, escuchando al cliente final, te veía sentir cuando estaban hablando una ciudad viva. De acuerdo con esta señora, bueno, con todos, pero con esta señora en lo cultural. Como les decía antes, los tenemos concentrados todos en dos manzanas y realmente tenemos problemas cuando a lo mejor cuando llueve, cuando hace mal tiempo en la isla, que bajan todos de la isla, bajan a la ciudad y están concentrados en dos manzanas y hay demasiada gente. Hemos hecho tendríamos que trabajar es a través de, por ejemplo, o sea, mandarlos a 2 kilómetros fuera, es que hay en Santa Catarina de la Lonja hay 200 y pico. Hemos hecho en el ayuntamiento un plan de movilidad específico para intentar, es algo que en Barcelona ha funcionado muy bien, porque efectivamente lo que está diciendo Alfonso es cierto. Si en lugar de concentrar a todos los pasajes de los cruceros cuando llegan, que se ponen en la zona del dique, del muelle viejo, y que claro, cruzan y ya están en el centro, si en lugar de hacerlos así los dejamos, por ejemplo, en la zona de arriba de Jaime III, ya el simple hecho del flujo de gente que vaya bajando hace que se distribuyan mejor, ¿no? Y eso facilita todo, no solo a los comercios, restauración y demás, sino incluso a los servicios de la ciudad, que muchas veces las papeleras es que no nos da tiempo a tener la línea. ¿Y cómo es esa interrelación entre los cruceros, Diego, y los hoteles, ¿no? Porque parecen dos mundos antagónicos completamente, pero hay cierta relación, ¿no? Bueno, yo creo que son dos clientes totalmente diferentes para la isla. Yo creo que el cliente que viene en crucero, su motivación es el crucero en sí, es no ver, no es Palma solo, sino diferentes ciudades o diferentes puertos. Pero sí que yo creo que es importante usarlo como escaparate. Sí. Y en este sentido, sería bueno que el cliente que llega con el barco, que llega a las 8 de la mañana o a las 10 y está 5, 6, 7 horas en Palma, se llevara una buena impresión y la próxima vez que decida unas vacaciones, pues ¿por qué no? Habrá algún porcentaje de estos que digan, mira, como tengo buena conexión aérea y tal, pues voy a profundizar en la ciudad de Palma que me ha gustado de y hecho, que y para disfrutarla más, museos, quizás, restaurantes, sí, pasear. Quizás haya sido ese uno de los detonantes, la eclosión en cuanto a las cifras de cruceros de los últimos años que haya generado, no sé si existen cifras respecto a eso, ¿no? Pero que esos turistas que han venido, como tú dices, y han conocido Palma en 5 horas se han quedado con ganas de más. Porque en este sentido, ¿tú crees que sería posible que esta gente, hacer una campaña con ellos para que su próximo viaje, su próximo... pudieran decidir venir a Palma, hacerles algo? Pues la verdad es que es un tema que la verdad es que no hemos trabajado, porque ya bastante tenemos con intentar distribuirlos, darle los servicios y al mismo tiempo con el resto de turistas, pero me parece una idea bastante interesante, porque yo soy de los que piensa que es muy sencillo convencer a alguien que viene y que va a estar 3 horas o 5 horas en la ciudad de Palma, es muy sencillo convencerle para que su próximo viaje sea Palma. De hecho, nosotros en la Fundación sí hemos hecho algo intentando que eso sirva, no tanto para el turista de crucero como para el turista que venía en verano, venderle los atractivos de la ciudad para que pudiera venir en invierno. Y creo que podíamos hacer algo parecido, posiblemente en la estación marítima, aprovechar cuando los pasajeros están volviendo al barco para hacer promoción del destino. Y bueno, yo creo que al final, estoy de acuerdo contigo, Manolo, yo creo que muchos de los turistas que hoy están viniendo posiblemente han sido turistas que previamente nos han conocido. Los turistas de días de hoy son turistas de horas de crucero. La posibilidad de que se queden más horas los cruceros. Bueno, eso para nosotros es un poco más complicado, por conectividad aérea, por las compañías, por las noches que tienen que hacer los barcos, pero también es cierto que en los últimos años, pensad que hoy el puerto de Palma se ha convertido en el segundo puerto más importante en tráfico de pasajeros, de cruceros del Mediterráneo, está primero Barcelona, bueno, realmente de España, el segundo de España, Barcelona y Palma. El quinto a nivel del Mediterráneo, estamos en el puesto 12 a nivel mundial. Y eso ha sido muy poco tiempo. Y eso también ha sido posible porque se han hecho unas inversiones muy importantes en el puerto que han permitido que hoy puedan estar atracando el mismo día hasta 7 cruceros, que suponen más de 20.000 personas en la ciudad en 6 horas, uh-huh, sumado a la gente que ya tenemos en el resto de la isla. Claro, pero yo creo que ya que tenemos esto en números alto, que es fantástico, ahora exigir la calidad, más que ya más cantidad. Pero yo creo que es más importante. En nuestro sector, por ejemplo, el crucero
no es un cliente de restaurante, no tiene tiempo a comer, ¿sabes? Es de cafetería, es verdad, ¿ves? Las cafeterías funcionan muy bien. Tiene pocas horas. Sí. Luego hay unos cruceros que se van a las 2 de la mañana y ese sí que es un gran cliente para nosotros, porque está todos los restaurantes de la Lonja de Santa Catalina lleno y pasan por la noche. Lleno, incluso hasta Génova sube, sí, ¿no? O sea, tenemos que intentar, yo no sé cómo, pero intentar que bueno, los final cruceros buenos intentar que estén más tiempo. Al final es convencer a las navieras de que el puerto de Palma les ofrece mejores condiciones que el puerto de Chivicabequia o el puerto de Génova o el puerto de Marsella. Nos queda muy poquito tiempo para terminar. Yo quería que me dierais solamente un apunte de lo que puede significar Palacio de Congresos el momento en que, Álvaro, tengamos esta infraestructura, esperada infraestructura. No te daré el capote a ti, porque En este caso sí preferiría escuchar lo que tiene que opinar sobre esto la oferta complementaria. Mira, yo... Bueno, hotelera y complementaria, quiero decir. Mi punto de vista es el siguiente. Muy rápidamente. Yo creo que es una buena idea. Podemos discutir si ha ido bien o no ha ido bien. Yo creo que no se ha ejecutado bien el tema del Palacio de Congresos, pero está ahí. Entonces, para mi punto de vista, lo mejor sería terminarlo cuanto antes, activarlo y que esto pues genere actividad económica. Totalmente de acuerdo. No entramos en cómo ha ido, hay que ser positivo, terminarlo, que es necesario la ciudad de Palma, hace muchos años que ya lo tendría que tener. Pues estaríamos hablando de esto mucho tiempo más, pero nos hemos quedado sin tiempo, como pasa siempre. Muchas gracias, de verdad, Alfonso, Álvaro y Diego, por vuestra compañía esta noche. Fins aquí és nostre món turístic d'avui. Els esperant dimarts que ve a la mateixa hora aquí a IB3 Televisió. Els oferirem un programa dedicat a Eivissa com destí turístic. Fins llavors, els desitjant que passin una molt bona setmana. MOMA. Los hoteleros confían en nosotros.